Bueno, se ve así, es una moneda de 10 yenes con quesito por dentro. Eso de comer hamburguesa con palitos es un poco extraño, pero vamos a intentarlo. Se me hace agua la boca porque está todo lleno de mantequilla. Yo debo confesar que no soy muy fanático de las manzanas, pero esta está muy buena. Muy buena. Demasiado caliente. Caliente, y de tanto soplar me mareé. Miren esto que compró Angie, lo gracioso es que tú le haces así. Ya tenemos de este lado el atún recién fresquito, pues aquí está exhibido para que vean de dónde salió. Muy buenas, campeones, espero que se encuentren súper bien. Nos encontramos ahora mismo en Osaka, la que llaman la cocina de Japón. La verdad es que hemos comido delicioso en todo nuestro viaje, pero queríamos hacer este video aquí porque si en Kioto y en Tokio se come bien, no me imagino en Osaka. Bueno, aquí seguramente vamos a encontrar lo mejor de lo mejor. Vamos a explorar sus calles, vamos a ir a esos sitios que en el resto del país son pocos, en donde te venden comida callejera, pero aquí en Osaka es algo más bien común. Antes de comenzar, no olviden darle like a este video, activar la campanita, porque nos ayuda muchísimo para continuar haciendo videos como estos. Así como seguirnos en nuestras redes sociales, arroba la vida de M y arroba Marimili Barrita. ¿Vas a estar lista para comer? Sí, tengo hambre. Vámonos. Empezaremos nuestro video en un Shotengai. ¿Qué es un Shotengai? Es esta especie de distrito comercial en donde hay una gran aglomeración de restaurantes y esto pareciera como una calle, pero está completamente prohibida para los carros. Es decir, aquí solo pueden circular personas y además está techado, lo cual es muy práctico porque cuando llueve pues puedes seguir disfrutando de la comida callejera sin ningún problema. ¿Qué venden aquí? Mega maizote. ¿Mega maizote? ¿Pero qué venden? ¿Los granos? Ah, no, son como helados. ¿Qué es eso? Ok, pídelo. Bueno, aquí lo que hicimos fue meter la moneda en la máquina. Seleccionamos aquí que queríamos un maíz salado y aquí viene. Arigato gozaimasu. Sí. Thank you. Esto se ve muy rico, huele como a paprika, quizás. Vamos a probarlo. Se me hace agua la boca porque está todo lleno de mantequilla. Wow. ¿Qué es? Difícil de describir, creo que tiene papa también. Pruébalo. A simple vista tiene como queso, maíz y papas, me parece. Y un polvo que huele como a adobo, no sé. A ver. Claro, ¿verdad? Es difícil de describir. Esto lo va a sonar muy extraño, pero es como condimento para carne, pero sin carne. Es rico, pero... Confunde. Confunde. Estoy pero teniendo bueno, como... Sí. Pero estos son papitas, ¿o? Sí, sí. Como las papitas que le ponen a los perros calientes, ¿no? Sí, que claro. Son así como muy... Rosti también parece. Muy rico, muy rico. Ok, ahora vamos a probar uno de las comidas más populares de aquí, de Japón. Es un yen bun. En Tokio la gente se volvía loca por esto. Y pues ahora lo vamos a probar aquí, aprovechando que en Osaka no hay mucha gente. Creo que no sale nada. Ah, me sale un tiquecito. ¿Es mi vuelto? Vale, le das aquí para que te devuelva. Y te sale tu monedita de 500 yenes. La chica lo hace aquí, lo prepara allí. Le está dando la vuelta, limpiando el excedente. Tiene unos temporizadores allí, no sé si los pueden ver, que les dice exactamente cuánto tiempo tienen que dejarlo allí cocinando para que no se quemen o no queden demasiado crudos. ¡Wow! Ahí la acaban de sacar. ¡Qué buena pinta! Bueno, se ve así, es una moneda de 10 yenes con quesito por dentro. ¿Y huele? Huele a panqueca. Wow, es una panqueca con queso, un pancake súper fluffy, así súper esponjosito. Wow, está divino, esto te va a gustar. Ya por aquí pasa una termita, ¿eh? Está bueno, pero se siente demasiado el sabor a huevo. ¿Sí? A mí me gusta. No me gusta mucho. ¿No te gusta el huevo? Chicos, rectifico, es que no lo había comido con el quesito, había comido solo la masa. Esto está divino y tienen que saber que nosotros venimos de dos países en donde se come un queso, bueno, tres, en donde se come un queso excelente. El queso suizo, el queso gallego y el queso venezolano son quesos que están a otro nivel, pero esto parece que son queso de mano, ¿no? Queso de cachapa. Está riquísimo, riquísimo. Delicioso. ¡Wow, cool! Miren eso, chicos. Ahí, bueno, aquí hay una comida gigantesca, pero fíjense que este cangrejo se mueve, fíjense. Me lo voy a dejar la cámara quieta. ¿Ven las tenazas? Las patas, todo, está súper cool. Me imagino que es un restaurante especializado en cangrejos. Y ahora ven que aquí hay una calle hiper concurrida que se extiende de un lado al otro, pero lo más famoso yo creo que está
por aquí. A ver si podemos llegar fácilmente. Sí, sí, ya aquí habremos alcanzado el destino más famoso. ¡Miércoles! Miren eso. ¿What? Claro, la gente se monta ahí, fíjense. ¡Wow! ¡Qué cool! Esto está súper cool. Observen como nosotros estamos aquí en el puente y por aquí abajo hay un montón de negocios y lo vamos a ir a explorar todo. Fíjense además que allá al fondo, les hago zoom para que vean. Allá al fondo hay otro puente y está abarrotadísimo de gente. Así que yo creo que la verdadera parte famosa está más bien allá. Bueno, pues caminemos aquí por la orilla a ver qué conseguimos. En muchos sitios encontrarán takoyaki, que es el plato tradicional de Osaka. Y el lugar gigante donde está esto que vimos desde el puente es una tienda de comida, me parece. Sí, 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 es una tienda de comida. Parece que venden un montón de cosas extrañas. Ahora, chicos, acabamos de encontrar una tiendita de macarrones. Macarrones es este dulce francés, me parece, que tiene forma de conejitos y de bichitos. Es así todo, ¿cómo le llaman? Kawaii. 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 Les muestro. Aquí hay uno de conejito, es de raspberry. Aquí hay uno de frambuesa, perdón. Aquí hay de algodón de azúcar. Aquí hay unos con forma de fresita. Aquí hay unos que tienen Oreos y son como conejitos. Aquí hay una cajita con todos. Bueno. Y este, mira, de té. ¿Este qué? De té. Ah, sí, de té. Sí. Bueno, ¿tú cuál pediste? Pedí el de algodón de azúcar. A ver. Vamos a ver el de algodón de azúcar, ¿qué tal? Bueno, no huele mucho nada. Pero vamos a ver qué tal. Ningún macarrón huele mucho. A ver. ¿Está rico? Wow. ¿Realmente sabe algodón de azúcar? Pero con leche. Ajá. Muy bueno. Me gustó. ¿Te gustó? Mira, que no huele mucho. Pero este es denso, ¿viste? Denso, denso. Mm. Mucho más gordo que los europeos. El macarrón normal tiene una hilita de 1 milímetro. Esto tiene 2 centímetros de crema. Esto es denso. Mm. ¿Te gusta? Sí, pero esto me va a quitar el hambre. Y ya que nos comimos un dulcito, pues ¿por qué no terminar de endulzarnos verdaderamente? Y aquí tenemos detrás una tienda que se llama Strawberry Manía, como que la manía de las fresas, y hay de todo relacionado con fresas. Hay torta de fresas, hay mousse de fresas, hay eclairs de fresas, hay las famosas fresas con azúcar, que son estas fresas caramelizadas, y mi favorito, el mochi con fresa y crema, que es el que les voy a mostrar. Vamos a empezar con el mochi. ¿Qué es el mochi? Es un dulce hecho a la base de harina de arroz y la preparación es muy interesante porque lo que hacen es golpear muy fuerte la masa hasta que tenga esta textura así gomosa. A mí me fascinan los mochis y este tiene crema dentro. Es un poco difícil de tragar porque es muy pegajoso, pero la fresa le da un toque fresco. Que balancea muy bien los sabores. Y con cremita dentro, la verdad es que si te gustan las texturas pegajosas, esto te va a encantar. A mí me fascina. Ahora vamos con la fresa y quiero que escuchen esto. El crunch del caramelo. Un poquito dulce, obviamente, porque es azúcar. Pero aquí las fresas son tan buenas, súper frescas y súper jugosas. La verdad es que esto me fascinó. Me estoy llenando de caramelo. Esto bota caramelo por todos lados. Qué bueno el crunch, ¿verdad? Pues muy empalagoso, ¿eh? Qué rico. Está muy bien, tío. Esto es otra cosa. Delicioso. Lo demás me dejó lleno de caramelo. A ver. Lo que pasa es que esto es muy baboso para mi gusto. Pero con la crema se pasa mejor. Hay que morder los tres a la vez, lo que es difícil. Este es muy gomoso, no me gusta tanto. Y obviamente, si estamos en Japón, hay que comer, ¿qué plato? Sushi. Ya tenemos de este lado el atún recién fresquito, pues aquí está exhibido para que vean de dónde salió. Y acá tienen toda la selección de sashimi, de nigiris y pues nosotros vamos a escoger este sencillito aquí, que es 2 cortes de atún. Tenemos 5 nigiris, 3 de la parte más magra del atún y 2 de la parte más grasa. Entonces, vamos a comprarlo.
Miren, aquí pueden ver las diferentes partes del atún. Toda la parte que es más roja es la parte más magra. Aquí tenemos lean tuna, que es toda esta parte de acá. Y luego, pues, va cambiando dependiendo de dónde se encuentre. Tienes el otoro, que es esta parte que está más cerca a la cabeza. Y luego el toro, que es la parte que está más, digamos, en el medio. Luego la cola se llama chu toro. Y después tienes otras partes que también se aprovechan, pero que son más raras. Por ejemplo, la mejilla del atún o la cabeza. De hecho, justo a mi lado pueden ver los cortes. Todos esos cortes son de la parte más magra del atún, que es de ese, que está ahí. O sea, esto es fresco, fresco, fresco. Atún que llegó hoy, lo cortan y después lo exhiben allí justamente para representar esa frescura, ¿no? Ahora bien, cuando se come sushi, cuando se habla de sushi aquí en Japón, tienen que pensar que todo lo que nosotros estamos acostumbrados en Occidente no existe. Aquí no vas a ver sushi con queso crema, no vas a ver sushi con plátano, no vas a ver sushi tempurizado. Eso no existe. Aquí el sushi se come en forma de nigiri, se come en forma de sashimi o se come rodeado del alga. Pero en general esto es lo que más se consume. Entonces vamos a probarlo. La manera correcta es agarras el nigiri de esta forma y vas a mojar solo el pescado. Solo el pescado, un poquito, no es tan necesario ponerle tanto y pruebas. La frescura de esto. Nunca yo me había comido un pescado tan fresco como aquí en Japón. Se te disuelve en la boca y lo curioso es que el arroz no es dulce. Estamos acostumbrados también a que en Occidente el arroz sea un poco dulce, aunque le pongan azúcar, aquí no. Y algo muy interesante que dicen los japoneses es que el sushi debe ser juzgado por el arroz, no por el pescado. Y les debo decir que este en particular está divino, pero aquí hemos probado, la verdad, muchos y sin duda alguna. Si son amantes del sushi, se los recomiendo porque esto está delicioso. Estamos probando una de las especialidades de Osaka en muy buena compañía. Estamos aquí con Gabriel. Y Gabo está haciendo un video muy interesante. Cuéntanos de qué va a ser tu video. Mira, va a ser de la comida más deliciosa que pueden encontrar en Japón. Y es aquí la que dicen es la cocina de Japón, que es esta ciudad, Osaka. Entonces voy a probar las especialidades, los sitios más conocidos dependiendo del tipo de comida. Ese video se los estoy preparando. Vamos a ver qué tal está y vamos a probar pues una de ellas ahorita. ¿Cómo se llama esta especialidad? Tiene un nombre complicadito. Sí, complicado. ¿No? Okonomiyaki. Sí, creo que ese es. Sí, correcto, ¿no? Sí. Okonomiyaki. Creo que más o menos por ahí va la cosa. Tuvimos suerte porque llegamos de último y es la última orden. Así que vamos a ver esto. Además pedimos uno diferente. Pero bueno, si ustedes quieren ver todos esos detalles, tienen que ir al canal de Gabriel. ¿Por qué es famoso este sitio, Gabriel? Bueno, porque resulta que no sé si a la gente le gusta ese programa en Netflix que se llama Street Food. Ellos lo hacen en varios países, en Latinoamérica. Y el de Asia, la versión de Asia, salió este restaurante en específico con esta especialidad. Así que bueno, nos vinimos para acá para probarlo de qué tal está. Este señor es el que sale en el programa de Netflix y ahí lo ven cocinando, bueno, precisamente la especialidad de este destino. Hay que saber que en este restaurante la mesa está con una plancha en todo el medio que acaban de encender, está aquí abajo. Entonces hay que tener mucho cuidado de no poner la mano aquí, ya yo siento el calor, no está calentando todavía. Ah, bueno, aquí acaba de llegar el nuestro. Lo cortamos así y a comer. Bueno, total que me encontré este puestito en donde parece que venden pulpo o calamar, no sé, voy a pedir uno. Metimos aquí el billete, apretamos lo que queremos y me imagino que nos va a dar un ticket, sí, sí. Y ahora nos da el cambio, 400 devuelto. Y ahora a comer. Bueno, le pone un poquito de todo, ya ven que un par de palitos y estamos listos. Te lo venden en un barquito. Miren el. ¿Y eso el que es mayonesa? Se ve poderoso. No se queman, que ya veo el humito desde aquí. Ok. Voy a esperar a que Ramón le entre para ver si se quema. Está muy caliente. Sí, es un takoyaki. No estoy enamorado, sabe mucho a pescado. Voy a comerme el pulpito. A ver, voy. Te estás quemando. Demasiado no. Caliente. Caliente, y de tanto soplar me mareé. está bueno. ¿A qué sabe? Debo decir que tiene bastante relleno. Pero sabe muchísimo a pescado. Sí, muchísimo a pescado. No es lo mío. Pues. Hombre, ya. Tenemos unas tempuras, yo llevaba tiempo queriendo probarlas. Yo comí alguna por ahí, pero no con el gusto, ¿no? Pedimos varias. Aquí, como pueden ver, hay una salsa que nos dijeron, por cierto, no es picante. Entonces, como a salsa inglesa, con un toque dulzón, está riquísima. Y eso es exactamente lo que yo quería. Es que creo que me voy a pedir otra bandeja después.
Miren esto que compró Angie. Lo gracioso es que tú le haces así. Mira, Angie ya le mancilló una de las orejitas. ¿Qué tal está, Angie? Lo despojé de la oreja. Sí. Bien, es un pudín, básicamente. Este es de fresa. Tiene un sabor muy tenue, pero rico. Sí, está bueno, ¿verdad? Más que todo es lo lindo de esto. Sí, como niño, sí. Ni se lo come. Empieza todo el día así hasta que lo es barata. Estamos ahora buscando un postre, una de estas tortas súper esponjosas que le ponen un sellito encima, a ver si la podemos encontrar, porque el lugar es muy grande y no sabemos si se encuentra dentro de la estación de metro, de tren. Fíjense que aquí hay un montón de restaurantes y de cuestiones que están relacionadas precisamente a los negocios que están en esta parte donde está la estación de autobús también, enfrente. Miren, me acabo de conseguir un letrero que dice más o menos dónde puede estar. Hay que dar media vuelta, así que entiendo. Es para allá. Creo que hay que ir por esta zona. Es como una especie de centro comercial que se encuentra justo al lado de la estación. Y no me van a decir que no tengo vista de águila. Lo vi aquí, miren, ahí está. Vamos a acercarnos. Uy. Aquí llegamos. Mira, hay que hacer la cola. Es famoso el sitio. Y ahí tienen como las hacen, chicos. Miren qué esponjositas y suavecitas. Mira. Ahí lo van a ver. Ahí ven cómo les ponen el sellito. Fíjense. Qué bonito. Mira, Ramón, prueba esto, pero no te voy a decir de qué es. Después te digo. Después que lo comas. No te vas a envenenar porque no te vas a envenenar. Lo voy a probar contigo. Ok, ya nada más por el dibujito de afuera. Pero ya nada más por el dibujito de afuera. Es trampa. A ver. Ya el olor, espera. ¿Estás activando? Hay que activarlo, Ramón. Aquí en honor a Gabriel Japón. Mastícalo, saborealo. Oh. ¿A qué sabe? A wasabi con nato. Estás mejor que lo que comimos con el arroz. Ya va. Está dulzón. No tiene wasabi. Y no sabe a nato tampoco. Pero es nato, nato con sésamo. Bueno, el nato. Pero no está tan mal, está mejor. No, está pasado. Está mejor. Porque está como dulcín. Sí, como pero dulzón. Bueno, está como dulcín. O sea, esto es más comible. Exacto. Hay tantas posibilidades que a veces es difícil elegir algo. Lo que sí tengo claro es que me apetece más algo que esté en la calle y no entrar a un local. Bueno, si no nos queda otra opción, entonces vamos a un local. Pero ahora me apetece más como una tempura o algo así. A ver si conseguimos algo. Una de las cosas más populares aquí en Osaka es la manzana caramelizada. Pero la tienen de muchos distintos tipos. Hay algunas que parecen envueltas en terciopelo, en caramelo, en muchas cosas. Entonces vamos a pedir una. Allá pueden ver cómo las están haciendo. Le ponen el caramelo y se ve delicioso. Toma la boca hecha agua. Ahí la va sacando y ahora la va a poner en la mesa. Arigato. Se llama Candy Apple y miren, no solamente vende las manzanas caramelizadas, sino que las vende como empanizadas con dulce. Miren qué cool está todo y qué rico huele. En Japón te hacen la vida tan fácil que hasta las manzanas caramelizadas te las venden picadas. Acabo de comprar una y simplemente te dan un vasito con tu tenedor y para evitarte pues el fastidio de estar mordiéndola, de estar allí caminando con el palito y tener las semillas, pues simplemente te la pican ellos y te la ponen así. Es que están en el futuro. Ok, aquí ya tengo mi manzana, te la dan con dos pequeños tenedorcitos. La verdad es que está súper conveniente y la pedí así porque aquí es mucho más fácil tener algo que después pueda meter en la mochila. Y si no me comí entera la manzana, pues se podrá imaginar que va a ser más difícil. Entonces vamos a probarla. Wow, está delicioso. El caramelo no es demasiado grueso, le aporta justo todo lo que necesito. Very good. Yeah, it's real good. You should try it. Delicioso. Hasta está llamando la atención de la gente. Opiniones. Está buena, ¿verdad? Le da como un toque, pero buenísimo. Riquísimo. Y además está súper jugosita la manzana. Yo debo confesar que no soy muy fanático de las manzanas, pero esta está muy buena. Muy buena. Pero ¿será que le echan algo por dentro que agarra jugosito? No sé. Para mí hay trampa. Porque es que la manzana normalmente no es tan jugosa. No sé, pero está buenísimo. Miren, esto está tan bueno que llegó Angie, la probó y dijo, me voy a comprar uno. Necesito uno. Es que está demasiado bueno. Bueno, ¿compraste la misma? Compré la misma, pero ¿tú crees que aquí hay una manzana? Sí, una manzanita. Una manzana de esas. Está chiquito, yo pensé que era un vaso más grande. Bueno, al ataque. Hello. One of the little ones, $3.40. Bueno, hay mucha gente que está comprando en este negocito de pollo. Son como mordisquitos de pollo, ¿no?
Y aquí hay distintas salsas, lo que pasa es que me da miedo que haya algo picante, entonces no le quiero poner demasiado encima. Voy a probar un poquito de esta, a ver, un pelín. Esto pica. Está muy caliente. Está rico, pero tiene como un regusto de pescado. Mm. A ver, ¿esto de mayonesa? ¿No? Es jengibre lo que sientes. Ay. ¿Les gusta el jengibre? Pollo con jengibre. No. Pero con la mayonesa queda rico, ¿eh? Pero ya va. Ah, el pescado ya viene empanizado de jengibre. Es pollo. No, es pollo. Pruébalo. Ponle mayonesa. ¿Pero dónde está el jengibre? Yo no sé, yo siento como un poquito de jengibre. Porque él dice que sabe pescado, pero yo siento como... Está como un poquito picantoso, puede ser jengibre. Me acabo de comprar, chicos, esta bebida en una máquina expendedora. Este uva con manzana. Está medio gasificada, pero está muy bueno el sabor, me gusta. No tiene el típico sabor de la soda o de las bebidas con gas. Mm. Y tiene este regusto como a uva para fermentar, uva como para vino. Está riquísimo. Muy bueno. Ajá, ahora sí, vamos a probar otra tempura. Ah, es que estaba crudo. Fíjense que esto es como un mercado ya más dedicado a los mariscos, crustáceos, moluscos, todas esas cosas. Van a haber distintos tamaños, distintas cosas. Ahora les voy a enseñar lo que venden enfrente. Y este ya tenía una muy buena pinta, lo vi desde lejos y dije, pero vale, tengo que pedir uno. Que no es como el restaurante era así pequeñito, este es un coso así grandote. Mira, ahí le está dando vueltas el señor. Es una palangana de aceite, como pueden ver. Yo me imagino que me lo va. ¿Vas a pedirte uno, Gabriela? Me hubiese dicho, tenía yo 500. Puta, Ramón, yo no ando mendigando. Yo pido de cantidades buenas. Tempura sauce. Tempura sauce and... Tempura, sí. No, no spicy. Sí. No spicy. Sí. No spicy, ok. Miren el tamaño, mira. Tiene mucha tempura. Voy a quitar un poco el exceso. Está muy caliente, chicos. Mmm. Esto es lo que yo quería. Riquísimo. Aquí tienen distintos productos. Todo viene del mar. Tú lo puedes pedir y ellos te los cocinan ahí mismo, me parece. Fíjate que allá atrás también tienen como un grill, ¿no? Entonces, en función de lo que te apetezca, pues tú lo pides, te lo comes y ya está. Miren lo que les están vendiendo aquí. Bueno, esto es casi todo el cangrejo. Son tres patas con una tenaza. 15.000 yenes. Eso son 100 euros. Wow. Aquí estamos en una de las calles más concurridas y algo que me parece interesantísimo es que ponen lo que venden en gigante encima del negocio. Aquí, por supuesto que ya sabrán, venden tempuras. Aquí, pues ya me dirán ustedes lo que venden. Venden pulpos, por supuesto. Aquí venden la comida tradicional de Osaka que se llama takoyaki. Y por allá podremos encontrar algo parecido. Vamos a ver si nos acercamos y vemos otros ejemplos. Allá, chicos, vemos, no sé, otra comida. No logro identificarla desde aquí. Y de este lado vemos un atún gigante. Entonces, ellos te enseñan lo que vas a comer. Incluso hay cangrejos gigantes como les había mostrado antes y eso por supuesto es un negocio en donde venden no solamente crustáceos sino sushi o cosas del estilo. Aquí vemos un mercado enterito dedicado al takoyaki que es, bueno, la comida como les dije tradicional de aquí. Hay unos gigantescos por este lado, impresionante. Hemos venido ahora a un lugar interesantísimo, se llama Maruburg y bueno, en realidad es un concepto interesante. Ahora les vamos a explicar. Fíjense que dice Hamburger Steak Menu, o sea, menú de filete de hamburguesa o algo así. Y aquí pueden ver que sí, en efecto son hamburguesas, pero los japoneses no comen hamburguesas como nosotros comemos hamburguesas. Fíjense que no viene con pan. Te viene pues la hamburguesa, sí, digamos que la rebanada de hamburguesa que la puedes poner queso, le puedes poner lo que tú quieras, pero viene con otros acompañantes. No viene con pan. Su manera de ver la hamburguesa es distinta a nosotros. En los restaurantes japoneses no tienes que esperar a que venga una persona a tomar tu orden. Simplemente al escanear tu código de barras que te dan cuando llegas, tienes acceso al menú, pero directamente puedes pedir desde aquí. Y esto se transmite a la persona, te dice aquí, hola, bienvenidos, ¿cuántas personas? Le voy a poner dos, ok. Vamos a cambiarlo a inglés. Acá vamos a ver el menú y ya simplemente elijo lo que quiero. Y también puedo, si necesito ayuda de alguna persona, pues puedo llamar al staff o simplemente pedir la cuenta. Y lo más interesante es que cuando tú escaneas este código QR, todas las personas que estemos en esta mesa, por ejemplo, Ramón está haciendo su pedido desde su teléfono, yo lo estoy haciendo desde el mío y todos van a la misma cuenta. Es genial. Acá pueden ver que ya yo pedí mi hamburguesa y esta es la de Ramón. Yo no he tocado, yo no he pedido esto, pero nada más porque él escaneó el mismo código QR, yo lo puedo ver.
Me acaban de traer una ensalada. Algo curioso aquí en Japón es que no te sirven mucha lechuga, te sirven más bien repollo. Pero vamos a probarla. Es muy simple, tiene tomate, tiene repollo y creo que un pelín de cebolla y una salsa. Está muy rica la salsa, ¿no? Es como vinagreta, no sé. Está muy rica, muy muy rica. Nos acaba de llegar ahora el arroz, aquí el de María Melisignada, el mío yo lo pedí, bueno, a ver, yo entendí que era arroz con huevo así al estilo chino y claro, no pensé que me iban a traer un huevo frito encima, pero bueno, eso está bueno igual. Y me trajeron esta sopa que es la sopa miso, a mí no me gusta mucho, pero lo voy a probar. Lo que pasa es que esta sopa me parece que le falta sabor, me parece que es insípida. Me la voy a tomar, está rica. Por mi parte, yo amo la sopa miso y no se deben sorprender si cuando estén aquí en Japón no le traen cuchara, porque existe la cuchara, existen evidentemente los palitos, pero es muy común tomarse la sopa así, así que no va a ser de mala educación, simplemente agarren su bol y se la toman. Ok, y aquí te traen la carne en la sartén directamente. Entonces lo que vamos a hacer es que voy a agarrar un pedacito de carne, está en una salsa, pareciera como barbacoa. Wow, súper suave, full de sabor, el queso le queda súper rico. Probarla con un poquito de arroz. Muy rico, yo creo que te va a gustar. Eso de comer hamburguesa con palitos es un poco extraño, pero vamos a intentarlo aquí, un pedacito. Ahí, uy, le quité el queso, a ver. Tac, tac. Riquísimo, jugoso, muy jugoso y muy lleno de sabor. Vamos a probar el arroz. Buenísimo. Sí, es extraño comer hamburguesas con palillos, con arroz y con sopa, ¿no? Pero todo funciona bien. Todo funciona, sí, de una manera que no sabes explicar, todo funciona. Además, aquí hay unas papitas. A ver, hay una papita. Papita frita con arroz, con palitos. Muy rico. Curioso que te lo den así con la sartén. Hemos venido por el postre. Ya nos comimos la hamburguesa con el arroz que estaba delicioso, pero nos provoca algo dulcito. Entonces, vamos a este sitio en donde venden algo que provoca no comérselo, sino acostarse. Vamos a ver. Y es que miren esto, hay zapatitos. Miren esta almohadita de fresa, qué bella se ve. Esto es una obra de arte. Yo creo que nos vamos a llevar la almohadita. ¿Cuál quieres tú? Hay bolsitos. Hay bolsitos también. Este es el postre más exclusivo que yo me he comido en mi vida. Miren esto, te dan la cucharita aquí, está el postre en una caja y aquí te ponen una bolsa de hielo. Esto es hielo para que se mantenga la temperatura perfecta. ¡Wow! ¿Qué hacemos? ¿Lo llevamos a la casa y lo probamos allá? No. ¿Lo comemos ahora mismo? Feo, sí. Dice aquí que hay una técnica para abrirlo, tienes que... Ajá, mira, ¿ves? Lo vas rompiendo así. Y además tiene oro. Miren, ven aquí que tiene unos papelitos de oro. Bueno, probamos. Sí, sí, sí. Es rarísimo. Sí. Sabe a castaña. Sabe a castaña. A ver. Esto es como un mousse. No, es como un mousse de castaña. Castaña, pero, de castaña. Pero está rico, está rico. Que por cierto, esto costó 900 yenes. ¿Y la partecita del oro que tiene dentro? Es como una cremita. ¿Una cremita? Oh, miren esta callecita, qué pintoresca. A ver qué hay, me voy a meter. Bueno, nada, hay algunos puestos de comida. Ahí pueden ver. Y nada particular. Creo que voy a echar para atrás. Bueno, digo yo nada particular, está súper bonito. Pero voy a echar para atrás mejor. Muy bueno, la verdad es que me gustó bastante. ¿Qué te ha parecido la comida de Osaka comparada con la comida de Tokio? Pues muy rica, pero tampoco es que he encontrado tanta diferencia. La verdad es que en ambos sitios se come delicioso y en Japón en general se come divino. O sea, es sin duda alguna el país en donde yo mejor he comido en toda mi vida. Sí, además que en Kioto también comimos muy bien. Así que es una gran comida la de aquí, la de Osaka, pero en todo Japón se van a comer muy bien. Así que ustedes pueden, les recomiendo que visiten cualquier ciudad porque la van a pasar genial. Uy, bolazo. Espero que el video les haya gustado. Por el lado de Gabo van a tener también unos videos interesantísimos sobre la comida y también Angie, que les va a mostrar unos cafés súper cool. Muchachos, ¿qué tal comieron en Osaka? Muy rico. Muy rico. Muy rico. La verdad es que la comida es ligeramente diferente a la que habíamos estado probando hasta ahora por allí. Pero en general, en todo el país nos gustó bastante. Sí. Incluso como, vegetariana, Angie, ¿has conseguido opciones? ¿O ha costado? Pensé que iba a conseguir más, la verdad. Pero sí conseguí algunas cosas para comer. Bueno, por lo menos pues, con respecto al shishi, no...
No olviden darle like al video, activar la campanita y suscribirse. Tampoco olviden seguirnos en nuestras redes sociales. En mi caso, @lavidadm. @mariemily_. Gabriel Herrera_. Y por aquí, Angelina. Cuídense mucho, chicos. Nos vemos pronto. Chao, chao. Bye.